Atrévete, toca tus sueños. Ven a Audio Música. En Hard Rock Café Santiago puedes disfrutar de guitarras, fotos, ropa de artistas y portada de discos originales que decoran nuestras paredes. Ven y vive la experiencia del rock and roll en el Templo de la Música. Comenzamos otro capítulo de Back to Rock, su programa regalón acá, como siempre, en el canal Vive de BTR y desde nuestra casa, Hard Rock Café, que les voy a pedir otro aplauso porque está cumpliendo 45 años. Espectacular a nivel mundial, entregando siempre la mejor música, la mejor comida, la mejor compañía, y se viene a pasar realmente bien nosotros acá en Hard Rock Café Santiago, nuestro hogar, y a nivel mundial 45 años. Hoy entonces tenemos un programa muy especial, un programa en donde conversaremos de música, conversaremos de rock, conversaremos de fenómenos paranormales, porque está con nosotros un gran invitado. Lo recibimos con un aplauso, el señor Freddy Alexis. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Un gusto tenerte acá en nuestra casa. No, es un gusto para mí que me hayan invitado, en realidad. Maravilloso, maravilloso porque tenerte acá, porque sé que... Me encanta el lugar a todo esto, ¿eh? Está precioso. El lugar te gusta y yo sé que los temas que te vamos a plantear también. ¿Ya? Tenemos muchas cosas en común como persona y como programa. Ah, bien, me parece. Partamos un poco por lo más reciente que has estado haciendo, que la gente te identifica muchísimo, porque creo que no hay canal en el cual no saliste. Ahora la primera es que estás en vivo, ¿no? Me falta Chilevisión, ¿no? Te falta Chilevisión, ya. Estuviste en todos los canales haciendo un poco lo que te has dedicado en los últimos años, audiovisualmente hablando, que es esto de los fenómenos paranormales o sobrenaturales, como le dicen algunos. Sí, claro. ¿Es Chile un país muy, muy bien dotado, por decirlo de alguna manera, donde suceden este tipo de fenómenos y donde se puede investigar? Mira, la verdad, Chile tiene una imaginería popular así como muy rica. Y hay varios mitos y existen fenómenos paranormales como en cualquier otro lugar del mundo. Ahora hay que entender que el tema de los fenómenos paranormales es un tema azaroso. No es que yo vaya a un lugar y, pasan fenómenos. No, es como en todas partes del mundo ocurren estos fenómenos en un momento en el que puedes que estés tú con la cámara, puede que no haya nada, puede que no estés preparado y tú puedes ver fantasmas según algunas personas, otros pueden estar en presencia de entes sobrenaturales, puedes grabar un ovni, como en todas partes del mundo. La diferencia es que aquí nosotros tenemos un patrimonio. Mira, y aquí quiero hacer un alcance. Existe algo que desde hace 6, 7 años atrás venimos trabajando los investigadores paranormales en Chile, que es el concepto del parapatrimonio. Ya, ¿qué es eso? El parapatrimonio es el patrimonio asociado a historias de fantasmas, donde el fantasma se convierte finalmente en un evento cultural intangible asociado a los lugares patrimoniales. Chiloé, por ejemplo. Chiloé, por ejemplo. Está cargadísimo de eso. Claro, porque tú decís, hay iglesias patrimoniales, edificios del 1800, y que siempre, como sine qua non en realidad, pero siempre está asociado a una historia de fantasmas, ¿no? Que aquí penan, ¿no? Que acá la abuelita no sé cuánto, que acá hay fantasmas de la historia, etc. Pero eso es parte de la cultura popular. Es parte de la cultura popular. Sin embargo, el psiquiatra, tú sabes que Carl Jung describió que existe este tipo de fenómenos porque es parte del ser humano. Y de hecho el día de hoy muchos antropólogos están investigando el tema paranormal como parte de la normalidad. De hecho existe, Chicago y en Boston ya hay varios papers y algunas publicaciones que se llaman, ¿cómo explicarte? El Paranormal Review, por ejemplo. Okay. Existe la paraantropología como parte de la antropología, estudiando al ser humano con un contexto de lo paranormal siendo parte de lo normal. Es difícil, ya que la gente en la casa como que va a quedar un poco patinando con esto, pero... Explíquemelo con un ejemplo mejor, ya. Así como aterrizándolo un poco la realidad chilena. Ya, por ejemplo, si usted en su casa siente que la pena y ve fantasma y todo eso, es parte de la normalidad de su ser como un ente antropológicamente normal. O sea, la normalidad se compone de la realidad y de la realidad paranormal, como una entidad única. Y así lo están viendo los antropólogos y los sociólogos el día de hoy. ¿Y eso pasa en Chile? Pasa en Chile, en Estados Unidos, en Liberia, en Namibia, en Zambia, en todas partes.
¿Cuál fue la experiencia que a ti, podríamos, hablando de ejemplos también propiamente tal, podrías decir, acá está comprobadísimo que este fenómeno es real, es palpable y de alguna forma medible también? Mira, nos encontramos hace un par de años cuando yo empecé a investigar para el canal de Vicuña Maquena, con un caso en el que una niña que era de la cultura gótica tenía un centro de eventos en San Diego, okay. y según ella decía que la penaban. Nosotros fuimos a registrar con las cámaras y nos encontramos con una puerta, y aquí esto es raro, nos encontramos con una puerta que estaba quemada. Ok. Quemada, pero viejo, como a sangre, así como que le hubieran puesto benzina y hubieran tirado fósforos, encendedores, todo. Sin embargo, tú sabes que la combustión genera calor. Sí. Y el calor se irradia. Por supuesto. Todo lo que rodeaba la puerta estaba como si nada. Entonces, no existe una combustión de un elemento particular en específico. La combustión afecta a todo el entorno. Por lo tanto, ahí tú estás ahí al frente de un fenómeno que está relacionado con la piroquinesis. ¿Por qué? Porque es un tipo de incendio que no es habitual. Sí. De hecho, los bomberos el día de hoy tienen preparación ante fenómenos y eventos de este tipo. Eso tiene algo que ver más con un tema mental, ¿no? Sí, tiene que ver. Mira, la piroquinesis finalmente hay investigadores que hablan de que el fenómeno en sí es provocado por el ser humano. Ok. Te fijas, no algo que diga, no, señora, ¿sabes que los fantasmas le queman la casa? No, mentira. Se dice que las mismas personas, en algunos eventos de estrés, generan este tipo de cambios y alteraciones en el medio ambiente. O sea, esto no tendría que ver como la piroquinesis es algo que cualquier persona puede desarrollar. Por supuesto. No tiene que ver con fantasmas, ni espíritus, no, ni, claro, ni ese tipo de cosas. Tiene mucho que ver con estas facultades no exploradas del hombre. ¿Te fijáis? Ocupamos un 5 o 6% del cerebro, entonces el otro 94, ¿para qué sirve? No sé. ¿Y se puede controlar? O sea, ¿hay alguna persona que pueda controlar eso? Mira, algunas investigaciones hablan de que con cierto tipo de medicación, digamos, antiestrés o antidepresivos, ya hay gente que ha controlado estos eventos. Pero hay gente en Chile, en San Fernando, en Viña del Mar, que se han tenido que cambiar de hace 15 años de casa porque no pueden controlarlo. Donde están se quema la casa. Ha salido en noticias varias veces. San Fernando, sí. Viña. Sí, que se queman y los bomberos van y no tienen explicación. No, nada. Y de hecho están preparados, ¿eh? Sí. Bueno, parte de eso podemos ir descubriendo. Estaremos hablando en el tercer bloque con Freddy de su programa. Tiene unos programas donde te pueden tocar ese tema en mayor profundidad que acá en Back to Rock. Hoy dimos una pincelada de eso. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero en el segundo bloque tendremos música en vivo, por supuesto, Freddy. Yo sé que a ti te gusta muchísimo la música. Claro que sí, pues. Música nacional con Club de Surf. No se muevan de sus asientos para ver buena música chilena, buen rock nacional. Esto es Back to Rock. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Duro estos chiquillos, ¿eh? Bastante. Audio Música te invita a descubrir el músico que llevas dentro. Comparte tu historia en Twitter con el hashtag Todos Somos Músicos y sé parte de nuestra gran comunidad. Además, te esperamos en nuestras tiendas con promociones especiales en instrumentos musicales, audio y DJ para que descubras el músico que hay en ti. El famoso Phantom 4 ha aterrizado en Hobby Store. El dron más autónomo e inteligente nunca antes diseñado. Puede seguir objetivos y esquivar obstáculos. Posee una cámara con 4K y 5 kilómetros de alcance y además cuenta con 28 minutos de vuelo inteligente. Entrega inmediata, despacho todo Chile y servicio técnico. Bienvenido a la era de la visión, bienvenido a Hobby Store. En Lastor tenemos un concurso para todos ustedes. Ingresen a la dirección de Facebook que está apareciendo en este minuto y participen por estas espectaculares zapatillas modelo exclusivo que tiene Lastor. Compartan este video y estarán participando por estas espectaculares zapatillas cortesía de Lastor. Gimnasio Extreme Fit, un nuevo concepto en entrenamientos. Un estilo único que ofrece una combinación perfecta de entrenamientos funcionales, musculación y cardio. En Extreme Fit encontrarás una moderna sala de máquinas, exclusiva sala de pilates reformer y entretenidas clases grupales. Deja tu aburrida rutina y cámbiala por un entrenamiento hecho a tu medida. Pide tu clase de prueba y menciona Back to Rock y obtén un 10% de descuento en tu plan. Extreme Fit, train with us. Segundo bloque en Back to Rock, el bloque dedicado a la música nacional. Hoy, cortesía de nuestros amigos de Algo Records, conoceremos a unos grandes músicos nacionales llamados Club de Surf, y este es su más reciente trabajo, que se llama Hype, el que tengo en mis manos, y conoceremos algo de eso a continuación, porque se presenta en Back to Rock, Club de Surf. Levanta ya.
Atrévete, toca tus sueños. Ven Audio Música. Ya está en Chile Gel Energy Drink, la energética premium con mejor sabor y mejor imagen. Saca el diablo que llevas dentro con Gel Energy Drink. Exígenos en tu local más cercano. Gel Energy Drink, con todo el rock. Rockaxis, la plataforma del rock. Te invitamos a conocer la Casa Estudio con sus profesionales salas de ensayo, estudio de grabación y sus reconocidos medios como el sitio web, revista digital, aplicaciones, programas de televisión y radio online, entre muchos más. Todo el detalle en rockaxis.com. Volvemos a Back to Rock luego de disfrutar la música de Club de Surf, una excelente banda, Freddy. Yo sé oye, que te buena gusta banda, muchísimo. No, pero en realidad sé que... A verlo, yo sé lo que te digo, los cabros chicos el día de hoy no tienen excusas para tocar mal. Así que este es un buen ejemplo de qué es lo que es tocar y tener todo el empuje de los 20 años. Música chilena. No, todo excelente, espectacular. Estábamos hablando en el bloque, en el primero, que lo que estaba haciendo el último tiempo, y me parece que este proyecto se va a acrecentar mucho en un canal amigo, en un canal vecino, nombrémoslo UCB Televisión, no hay problema, sí. Donde vas a profundizar y a extender la duración del programa, lo cual es muy interesante. Sí, lo que pasa es que yo tengo dos proyectos andando en este momento en UCB Televisión. Uno es Tierra de Fantasmas, que es un programa de dos investigadores que van tras fenómenos paranormales en todo el país, y el otro es Crónica Extraterrestre. A mí desde los 11 años que me gusta el tema de, okay, de los ovnis, la cosa extraterrestre, y logré por fin aunar esfuerzos y un par de auspiciadores, como siempre, y lograr llevar este proyecto a cabo. Vamos ya en el capítulo 7, y a contar del 27 de junio vamos a partir con capítulos de larga duración de 90 minutos. Maravilloso. Donde vamos a abarcar todo el bloque Prime de UCB. El mismo día. Completo. Los lunes, en vez de partir a las 23:40, vamos a partir a las 22:30. Maravilloso. ¿Y más o menos de qué se va a tratar en cuanto a contenido? Ya sabemos la temática en general, pero casos específicos de sí, qué mira, podríamos ver. Principalmente estos primeros 7 capítulos han hablado sobre contactados, han hablado sobre avistamientos del primer tipo y segundo tipo, bastantes evidencias. Y ya partimos con un bloque que viene un poquito más científico, con hecho más duro. Okay. Ufología aeronáutica, donde contamos con el apoyo de Juan Castillo, un gran autor del tema OVNI en Chile. También Pablo Zárate, que es el doctor UFO, que es un investigador OVNI muy conocido. Y además con datos sobre extraños objetos en la superficie de la Luna, por ejemplo, captados en Chile por telescopios chilenos. También casos en los que tenemos evidencia en video y en fotografía de objeto inexplicable. También, como cosa así muy especial, contamos con evidencia grabada en la Academia de Guerra Aeronáutica. Fantástico. Y eso es súper importante porque la gente tiene que tomar en cuenta que la aviación y muchos uniformados son los que están más preparados para eventos de este tipo. ¿Es cierto que en el norte de Chile hay mayor concentración de energías que permitirían un mayor avistamiento de ovnis? Sí, de hecho, fíjate que en Antofagasta, en el norte, existe un lugar muy particular que se llama el Triángulo de Cerro Moreno, donde hasta el momento se han desarrollado 11 desapariciones inexplicables de aviones, que es casi como un Triángulo de las Bermudas local. ¿Y nadie ha podido investigar eso? Viejo, y está al frente de la base aérea de la FACH de Cerro Moreno. Ellos dicen, no, que puede ser un problema de radar por los cerros que tienen mucho plomo. Hicimos una investigación con un ufólogo nortino, que es Gonzalo Campuzano. Fuimos a Mineralogía en Antofagasta y nos dicen que esos cerros no tienen plomo, son de cuarzo. Wow. La explicación, algún día la sabremos. Sí. Oye, Freddy, bueno, vamos a estar pendientes de tu programa, por supuesto, pero ahora quiero aprovechar estos últimos minutos para cambiar radicalmente de tema y llevarte a alguien que, los que están viendo Back to Rock y son de la edad un poco mía, dirán, oye, pero yo... ¿Y tantos? Yo, claro, lo conozco, lo he visto en algún lado, por supuesto, lo vieron en bandas emblemáticas del rock chileno como Inquisición y Witchblade. Sí, sí. Me decías que vuelves a Inquisición, la banda con la cual te diste a conocer en el mundo de la música chilena. Sí, la verdad, después de 16 años sin pisar un escenario con ellos, hemos vuelto a celebrar los 20 años del disco Steel Vengeance y además ahora estamos celebrando el lanzamiento del videoclip de lo que fue nuestro tema Mayday Sif, que también es un tema clásico. Y bueno, acabamos de grabar un disco nuevo, te lo voy a traer en el momento que lo tengamos editado, el vinilo, el CD, todo el tema, para que acá lo tengan también en Back to Rock. Y con varios conciertos estamos tocando. Vamos a abrir el show de Blaze Bailey. Fantástico. En Curicó. Estamos viendo la posibilidad de tocar algún par de fechas en Europa también. Y ya partimos, digamos, tocando en Yoyeo. Estuvimos tocando también acá en Santiago, en un par de locales que los llenamos. Y La Batuta, que fue el último local que en realidad a tope.
Un clásico, con Manolo Schaffler en la guitarra. Manolo Schaffler, el original Rollo Heltres también, que grabó el videoclip, y con Nacho Neandertal en batería, que son una máquina. Fantástico. Te quiero contar, preguntar también por tu anterior banda, que fue Witchblade, muy conocida, donde tuviste la posibilidad de telonear a Iron Maiden dos veces. Sí. ¿Alguna anécdota que tengáis de tocar frente a tanta gente y con una banda legendaria? Sí, fíjate, bueno, el 2004 tuvimos una súper buena experiencia con Maiden, porque en realidad... La pista atlética. En la pista atlética. De hecho, yo me andaba paseando con el Number of the Beast original, vinilo, así... haciéndome el loco, me estaba entrevistando la vikinga en ese tiempo. Matilda Svensson. Y de repente yo veo Steve Harris así que se pasea por un lado, como que iba mirando, y se viene a donde estamos nosotros. Y yo dije, oh, ¿qué hice? ¿Hice algo malo? ¿Me van a echar? Me va a pegar. Y se pone al lado mío y me dice, oh, el disco original, me dice, a ver. Y del sello inglés, pum, se lo llevó. Y yo dije, no, me quedé sin disco. Y vuelve y firmado por todo. Maravilla. Autografiado por todo. Fantástico. Lo tengo ahí, está en la muralla, viejo. Si hay terremoto, me saco el pedazo de muralla, no sé, pero ahí está. ¿Ah? ¿Cachai? Así que ahí lo tengo. Conozco una persona que le pasó algo parecido. Pero fíjate, la segunda vez, el 2009, aquí esto es una... A ver. Llegaron en camionetas separadas, con manager separado, Dickinson con Yannick Gears por un lado y todos los demás por el otro. El contacto que tenían entre ellos era solamente a través de los managers. Por walkie-talkie. Casi por walkie-talkie. Fue un show maravilloso, es el 2009. Sí, espectacular. El más masivo que se ha hecho de rock en Chile. De hecho, nosotros con Witchblade tocamos frente a 60.000 personas. Sí, fueron, y según Carabineros fueron más de 60.000 personas. Sí, así parece. Mira, la productora estuvo ahí, dice. Mira, ¿quién más estuvo ahí? Excelente. ¿Sí, estuvieron ahí, muchachos, estuvieron ahí? Sí. La cantidad de desmayados que vi yo en la primera fila, olvídalo. Yo no me acuerdo, parece que fui. Parece que estuve, con los vi pasar por ahí. Oh, Dios mío. Estamos llegando a la finalización de este programa. Oye, gracias por invitarme, te pasaste. Gracias por tu presencia, Freddy. Mira, nosotros, es una tradición de nuestro programa que gracias a nuestra casa, Hard Rock Café, hacemos regalos a los invitados. ¿Cómo para mí? Y claro, y es una tradición que los regalos yo los doy y yo los abro. abro yo el regalo. Entonces, dale, mira, esto te va a proteger. ¡Oh, qué bien! Del invierno. De tu cabellera, dijeron por ahí, mira que son pesados. Sí, que tengo que cuidar el pelo. Pero es un gorro, un jockey bastante se bonito. Pasaron, que yo siempre digo, lo pueden encontrar en el Rock Shop de acá de Hard Rock Café si les gusta. Y el segundo regalo es, doy mientras tanto las características, como sé que te gusta muchísimo la música. Mira, te lo entrego de inmediato. Se llama Boom 2, de uno de nuestros auspiciadores, Ultimate Ears, donde ya lo pueden encontrar en el retail, me dicen que se lo están peleando. Es un parlante que funciona con Bluetooth, tiene 30 metros de alcance, sí, 15 horas de duración. ¿15 horas de duración, funciona bajo el agua, si se cae no le pasa nada, imagínate. Y importante también que tiene un sonido en 360 grados, lo pueden encontrar en todas las tiendas de retail, corren por él, porque es una maravilla de la tecnología. O sea, hago un carrete, lo pongo esto y dejo sordo. Y fantástico. Los vecinos van a estar llamando a los carabineros. Así que eso es para ustedes, que se vaya bien, bien regalado. Y por supuesto que vamos a estar disfrutando y atentos a todas tus novedades, porque sabemos que te paseas por varios canales. Pero ahora te vamos a poder ver en UCB, te vamos a poder ver mayormente, ¿no? Sí, los días lunes Crónica Extraterrestre y los sábados Tierra de Fantasma. Así que yo le agradezco, un horario nocturno siempre, después de las 22:30, y Tierra de Fantasma hay un poquito de madrugada. Oscar, te agradezco que me hayas invitado, de verdad. Eso en televisión. Sí. ¿Y con Inquisición en los escenarios? Inquisición, vamos a estar tocando el 25 en Bar de René. Vamos a hacer un lanzamiento carrete del disco nuevo que se llama Preacher and Lust. Y vamos a tocar también junto a Blaze Bailey y otros conciertos que se vienen de aquí en adelante. Fantástico. Entonces, Freddy Alexis vuelve a ser cabeza de serie ahí, el hombre que está arriba de los retornos de Inquisición, banda legendaria del rock pesado, el rock duro, que tiene muchísimos seguidores, muchísimos fanáticos en nuestro país. Lo pueden estar viendo y también en UCB Televisión con su programa Tierra de Fantasmas y Crónica Extraterrestre. Fantástico. Dejamos hasta acá el programa, entonces eso fue Back to Rock. Despedimos a Freddy con un aplauso. Gracias, nosotros nos veremos muy pronto.